El lugar de la competencia de Chayanne, me dijo nunca el lugar. En el buen samaritano, ¿no? En el buen, no es en el buen samaritano. Bueno, en estos momentos estamos cruzando. Sí, para la página de Esperanza. Tengo 33. Una crítica para Esperanza 33. No. Es para Ronnie Manso, que es el webmaster. Mira. ¿Cómo fue? Repite. Webmaster. Mire, tenemos la inauguración, Teófilo, del Centro Comunal Recreativo Esperanza. Me harto de llamarlo para grabar y tomar las imágenes del lugar. No me invitaron, no me llamaron. No hay que invitarlo, usted cuando haga la gana, no hay que invitarlo, usted se aparece solo. Ay, Dios. Una vez no me dejaron entrar. A usted cuando le conviene, se aparece solo también. Pero hermano, estamos pasando día. No me dejaron entrar. Rafaelito Cabrera. Atención, Rafaelito Cabrera. Si Ronnie Manson, webmaster de esperanzatdt.com, no hace el trabajo, quiten a Ronnie Manson y ahí busquen otro webmaster, que yo hago el trabajo con él. No me dejaron entrar y tengo que pagar la boleta. El municipio de Esperanza tiene gente que pueden cooperar con lo que está haciendo destruyendo el municipio. Tú estás escuchando la denuncia. Américo Nuño destruyendo el municipio. No lo dejaron entrar. Carlos Fernández, viendo de Cotuilla, destruyendo el municipio. Pero la verdad es que Wilson es atrevido porque... Pero no lo dejaron entrar, ¿eh? Que no lo dejaron entrar, dice. No, aquí presente. Claro. Oye, Teo. Atención, Francis Polanco. Pero oye, ayer viene Carlos Fernández y que tira 30 plumas de burro aquí. Y se le aparecieron los bomberos, que se están quemando los pueblos. Se están quemando los pueblos. Ay, Dios mío. Oye, óyeme, estoy diciendo... Wilson, ¿sí? Wilson, la verdad es que yo sé que ciertamente tú lo hiciste en Chercha, sí. Pero la verdad es que hay que felicitar a esos jóvenes, sí. Encabezados por Ronnie, que ha creado una iniciativa en términos comunicacional que vende al municipio de Esperanza la cultura. Al mundo entero. Vende al mundo entero. Y yo pienso que ciertamente, independientemente de que personas como tú, que tiene una gran formación en términos académicos, que puede aportarle y ayudarle a ellos, yo pienso que estos jóvenes que han creado una iniciativa importante, pero ¿quién creo que hay que fortalecerlo? Yo pienso, pregúntale a Ronnie Manso, míralo ahí donde está. Pregúntale a Ronnie Manso, ¿cuál es su base de datos? Pregúntale a mí no me cabe la menor duda. No, ciertamente Ronnie es una persona que va tiene mucha humildad y va a la fuente donde él entiende que puede encontrar informaciones importantes. Y creo que tú eres una fuente con mucha información que dar. Sí. Qué capacidad filosófica. Bueno, señores, ya estamos para conversar en este todo el espacio que resta. Muchos asuntos por tratar con el filósofo chino residenciado en Esperanza, Teófilo Valenzuela, el pensador del PRD en Esperanza. ¡Buen día! ¿Con quién conversamos? Sí. En los barrios que en realidad tienen agua hoy, sí. Al igual que el barrio paralítico, sí. Los que tengan la oportunidad de rociar las calles con la manguera que lo hagan, sí. Y el agua que se desperdicia, los contenedores necesariamente se enlaza en la calle para que apaguen el polvo. No hay porque desde ya el ser humano está peleando contra la naturaleza. No hay problema, Tato. Peleamos por el lodo. Peleamos por el polvo. Ok, gracias a todos que nos llama el programa. Gracias a todos. Miren, señores, hablando del operativo médico, escuché esta mañana una denuncia de un prestigioso médico del país. De que, oye esto, Wilson. Todos los políticos del país, cuando van a hacer operativo médico, van a Moca y compran medicamento falsificado. Párate ahí, por favor. Yo le voy a decir a ustedes que tenemos 19 minutos. No. Vamos con Teófilo, porque yo tengo un documento aquí. Ay, Dios. Que es... Vamos a dejarlo por la mañana. Que es lamentable. Y yo estoy esperando que esa comisión venga aquí, Teófilo. Vamos a buscar medicamentos. Vamos a recibir entonces al licenciado Teófilo Valenzuela. Teófilo. Formalmente, buenos días. Gracias, Antonio. Gracias, Ulises. Dos cuadernillos. Primero, un folleto bastante ilustrativo. Estamos aún a tiempo. Me llamó la atención eso. Tengo varias semanas por entrevistar a Teófilo hasta que me decidí a no entrevistarlo. Y cuando él vaya, ese va a ser el día. O sea que puede venir, hay que probar porque... Teófilo, en esta semana sale un documento que dice que debe incorporarse, hay un sector en Santo Domingo, básicamente en la zona metropolitana, luchando para que se incorpore a educación lo que es moral y cívica. Para mí esto es moral y cívica. Sí, ciertamente es así. Teófilo, ¿cuál es la intención? Primero, un folleto en medio de una crisis lúgubre del PRD y otros partidos. Sale esto que dice, estamos aún a tiempo, expectativas de los PRDistas a propósito de la convención del 14 de junio, y ahí está el correo electrónico de Teófilo, un documento bastante ilustrativo, inclusive tomando como elementos momentos históricos internacionales. Bien, en primer lugar, Wilson, Antonio, Ronnie,
los demás, las demás personas que aquí están presentes, que ciertamente pedirles excusa a los dos, porque yo debí de estar, el martes de la semana pasada y por cuestiones de salud que hemos estado atravesando, no pudimos estar presentes. Yo disfruto este programa, yo lo disfruto a ustedes, porque son personas que realmente tienen vasto conocimiento de cultura general, y en los medios de comunicación hace falta personas que realmente de las condiciones y de las cualidades de ustedes. Muchas gracias. Estos pequeños documentos que humildemente nosotros elaboramos a manera de ensayo, y que Ronnie en su página de Esperanza 33, nosotros tuvimos la honra de que él nos lo publicara a través de la página, sí. Correcto. Y además también que nosotros tuvimos la honra de que a través del periodista, el licenciado Eduardo Espinal, también nos lo publicaran en el periódico La Información, prácticamente a una página entera. Nosotros, Wilson, lo que queremos, lo que pretendemos, ¿verdad?, poner a disposición, ¿no?, nuestros humildes conocimientos a manera de aportación. En primer lugar, el primer documento que habla sobre la independencia nacional y el papel protagónico, cimero, ¿no?, de Juan Pablo Duarte. Entonces nosotros quisimos, ¿verdad?, dar a conocer a raíz de lo que era el 165 aniversario de la independencia nacional, y además también del aniversario de Duarte, el 26 de febrero, ¿no?, pasado, el 26, perdón, de enero pasado. Nosotros hicimos un documento, que ese documento lo hicimos, lo llevamos a algunos directores de escuela. Esperamos, ¿verdad?, que le saquen algún tipo de provecho en este momento, donde ciertamente la sociedad nacional está atravesando por momentos graves, por momentos realmente en términos de lo que son la degradación de los valores fundamentales que nos dan la razón de ser como nación, como comunidad, como seres, como dominicanos. Entonces, precisamente ese. El otro documento es el documento ya de carácter político, que estamos aún a tiempo. Reitero, es un pequeño ensayo que recoge el mismo documento, si Wilson, estamos aún a tiempo. Sí. Recoge realmente una serie de ideas, ¿no?, de elementos, ¿verdad?, a manera de reflexión, porque tú sabes que el Partido Revolucionario Dominicano tiene su convención programada para el 14 de junio, y que ciertamente este debe ser un evento importante que nosotros debemos de utilizarlo, ¿no?, para reflexionar, para colocarnos nosotros en el sitial que la sociedad espera, ya que hemos atravesado por momentos muy difíciles a raíz de lo que fue precisamente los últimos dos años del presidente Hipólito Mejía, en virtud de la crisis económica por la cual atravesó este gobierno, y además también por cierto evento que sucedieron, ¿verdad? El PRD ciertamente ha perdido cierta credibilidad, y a raíz del comportamiento mismo de las dirigencias del Partido Revolucionario Dominicano en todas sus estructuras nos hemos alejado, me voy a incluir yo, okay, porque tampoco puedo excluirme. Nos hemos alejado de los principios filosóficos y programáticos que fueron nuestra razón de ser. Filosóficos y programáticos fundamentados en la socialdemocracia, hasta tal punto que tú escuchas personas enarbolando a Peña Gómez, hablando de la socialdemocracia. No tienen en su casa ni una foto de Peña Gómez. Cuando tienen un aplauso. Es más, ni saben el significado, precisamente. Eso es imposible. Entonces nosotros lo que pretendemos con esto es que llevar estas informaciones para que los nuevos dirigentes políticos que aspiramos, ¿no?, a insertarnos en la dirección, en las diferentes estructuras de dirección del PRD, conozcamos precisamente por lo menos los principios fundamentales en términos de ideológico del PRD. Yo creo que realmente es una oportunidad, ¿verdad?, que nosotros tenemos y que nos da la sociedad en el día de hoy, que nosotros debemos de aprovecharla. Si no lo hacemos, difícilmente podemos nosotros recuperar el espacio perdido y ciertamente llegar de nuevo
al suelo presidencial. Yo creo que se trata...